Los acontecimientos que precedieron al asesinato de Monseñor Juan José Gerardico Nedera están plasmados en un largometraje producido por guatemaltecos titulado Gerardi. El mismo cuenta la polémica historia alrededor del obispo auxiliar quien defendió los derechos humanos mediante su apostolado católico y fue el director del informe Guatemala Nunca Más, el cual se presume fue el motivo de su asesinato. Este largometraje trata de recoger precisamente algunos aspectos de la vida de Monseñor. Trata de hablar sobre lo que él vivió, pero sobre todo aquella experiencia que vivió en los departamentos de Alta Verapaz y del departamento del Quichén, regiones en donde se sufrió, fue más crudo el conflicto armado interno. Él conoció de la experiencia del pueblo, él conoció cuáles fueron las persecuciones que tuvieron los líderes, los catequistas, también sacerdotes, conoció de toda esa represión que se vivió durante el conflicto armado interno. Gerardi es interpretado por el actor y productor Samuel Morales. Su hermano Jimmy codirigió la producción y la misma fue apoyada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Interpretarlo pues fue una situación bien, bien especial, un reto fuerte, un honor grandísimo y definitivamente pues muy contento de haberlo hecho. Hay situaciones bonitas, anecdóticas, ¿verdad? Gente que cuando vio al personaje maquillado, que no era el actor, sino que era el personaje con sus prótesis que aparentaba una edad diferente, gente que se conmocionó y se le salieron las lágrimas en su momento. Y bueno, pues la responsabilidad que eso representa, ¿verdad? Una experiencia muy, muy especial. La premier de la película es el jueves 25 de marzo y se estrenará simultáneamente en 7 salas de cine en la capital. Aunque los productores esperan recuperar la inversión de aproximadamente 1 millón de quetzales en el filme, su expectativa es poder ilustrar a las nuevas generaciones sobre la historia reciente de violencia en el país por medio del cine. A los jóvenes, sobre todo, fundamentalmente. Y sabemos que el cine es una herramienta para jóvenes. ¿Y qué pretendemos? Pretendemos de que se conozca la historia. ¿Para qué pretendemos que se conozca la historia? Para poder explicar lo que está pasando actualmente. O sea, no podemos entender muchas cosas de nuestra realidad actual, de la situación de violencia, las cosas que pasan, si es que no conocemos qué fue lo que pasó. La conferencia de prensa donde se anunció el lanzamiento de la película se llevó a cabo en el parqueo de la Casa Parroquial de San Sebastián, el mismo lugar donde Gerardi fue asesinado el 26 de abril de 1998.